Hola chavos de YouTube, soy su amigo, yo soy bienvenidos a un stream. Ahorita voy a hacer un pequeño tutorial. Me voy a tratar de ir lo más rápido posible para no hacer muy largo este tutorial y a la vez explicarlo de la forma más rápida o más sencilla posible para que ustedes me puedan ir entendiendo. Este tutorial lo había grabado. Ok, espérenme tantito, está por acá. Está Rafael Aguiar. Un saludo, bueno, sí, es Aguiar. Un saludo para Rafael Aguiar y para Zaptec 350 YouTube. No dice por acá número 1, número 2. Bienvenidos, chavos, al stream. Bueno, pregunta que lo voy a hacer de esta manera. Tengo un poquito de relajo ahorita aquí. Estoy trabajando con, digamos, tres monitores a la vez. Ahorita es un poquito complicado, pero bueno. Vamos a tratar de hacerlo lo más, como dije nuevamente, lo más sencillo, lo más, la forma más rápida, sencilla y entendible para ustedes, ¿ok? Como muchos sabrán, dije, voy a quitar primero el wallpaper. Ok, está, como pueden ver, se puede ver mi monitor, lo demás, está, es lo que quería que se viera ahorita. Aquí está ya ahorita. De hecho, creo que le puedo poner acá mutear. Le puedo poner acá que se adelante el video. Y desde aquí lo voy que se vea a dónde va a la par, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, chavos, como muchos sabrán, muchos tienen problemas con el programa Horizon. Que no lo pueden, lo descargan, pero dicen que no se les instala o simplemente no les lee lo que viene siendo la USB. El problema de la USB y que el programa Horizon no te funcione son cosas aparte, ¿ok? Son, digamos, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo decirlo? Ok, a ver si se ve bien, si se ve bien, perfecto. Voy a pausar por acá. Digamos que son cosas totalmente diferentes, ¿ok? El programa Horizon no jala ahorita porque obviamente se está actualizando y yo quiero pensar ahorita que están actualizándolo para que funcione con nuestra USB del Xbox 360. Por si muchos no lo saben, dice por acá Linux, dice por acá número 3. ¿Qué pasó, Linux? Bienvenido al stream. Como muchos saben, cuando tú conectas lo que es tu USB ahorita con la última actualización que salió por parte de Microsoft, tú conectas tu USB a tu consola y automáticamente te la va a detectar. Ya no es necesario que la configures. Eso está muy bien, está muy padre, ¿no? Es algo fácil para los que no saben cómo configurarla. Pero ojo, aquí viene lo malo. Cuando tú quieres conectar esa USB que supuestamente está configurada en Xbox 360, la conectas a tu PC para trabajar con el programa Horizon. Aquí donde viene el error. ¿Por qué? Porque no te la va a detectar. ¿Por qué no te la va a detectar? Es algo muy simple, muy sencillo, porque realmente no tiene la configuración la USB del Xbox 360, ¿ok? Lo que hace la aplicación que supuestamente la actualización que nos metió Microsoft, que nos metió casi al porque yo quiero y te aguantas, en pocas palabras, es que digamos la configura digamos de una manera flash, por así decirlo, una pequeña configuración, digamos, una configuración flash. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que realmente lo que viene siendo la memoria USB, lo que es los componentes o la memoria USB realmente no tiene la configuración real que lo que viene siendo para Xbox 360. Ahorita van a ver a qué me refiero. Se dan cuenta ahorita que tengo acá mi monitor, ¿ok? Vamos a trabajar ahorita con dos cositas. Perdón que lo haga de esa manera, pero solamente así voy a poder hacerlo ahorita. Nos vamos a ir ahorita a la consola, chavos, como pueden ver. Dice por acá, Zaptec, somos especiales. Linus Buque, así dice por acá, Mr. Craftero. Ok, Mr. Craftero, bienvenido al stream. Dice por acá, número 4. Ok, bueno, chavos, estamos ya en el Xbox, ¿ok? Aquí yo ya tengo una USB. Ya. Es de 4 GB la USB. Se dan cuenta, aquí está, ya me aparece. Pero ojo, esa no, yo nada más la metí y ya me apareció así. Ya está configurada. Ok, eso es a lo que me refiero, que les da una pequeña configuración, una configuración flash, por así llamarla, por parte de Microsoft, que nos metió con la actualización. Esto es lo que nos está apareciendo. Ya no tienes que configurarla. Híjole, está muy padre porque ya no tienes que tú hacerlo, pero aquí viene el problema. Si yo aquí le meto un tema, por ejemplo, aquí de mi USB, aquí tengo. Yo no tengo temas aquí, rayos. Aquí no tengo temas porque estoy ocupando otra consola, chavos. No estoy ocupando la que siempre, digamos, mi consola de siempre. Aquí estoy ocupando una consola, mi consola FAT o modelo FAT, el Xbox 360 igual. Pero ese es el problema, que yo si retiro la USB y la conecto en mi PC, no me la va a detectar. Ahorita van a ver por qué. Voy a retirarla, así como está, voy a retirarla, chavos, ¿eh? Para que vean que no les hago trampa. Ya retiré mi USB, ¿ok? Ahora nos vamos a ir a lo que viene siendo la computadora. Todo esto lo estoy haciendo simultáneamente, como pueden ver ahorita. Cambiamos de escena y estamos aquí.
Lamentablemente no tengo dos monitores para poder separar lo que son las imágenes, que sí quisiera, pero todavía no se puede. O al menos yo no puedo. Lo que vamos a hacer ahora es conectar la USB. Van a escuchar ustedes cómo se conecta. Y nada más que la tiene. No sé si escucharon. Bueno, ahí está lo que es este ya la... ¿Cómo se llama? La USB. Ya me la leyó aquí. Vean, es la misma de la de 4 días, como les dije. Si nos vamos por acá, equipo. Aquí está mi USB. Si se dan cuenta, no está configurada, porque anteriormente cuando tú la configurabas con para Xbox 360 te aparecía aquí de color rojo. Ok, aquí está, me está marcando aquí que está limpia mi USB. Primer error es ese. El segundo error es que obviamente al ejecutar el programa Horizon, vamos a esperar a que abra esto. Al ejecutar el programa Horizon, chavos, no te va a permitir lo que es este, pues que te lea la USB, ¿no? Al final de cuentas, que es lo que queremos para poder modificar lo que son nuestras partidas, copiar partidas, meter mapas de Minecraft, meter temas, imágenes de jugador, varias cosas que se pueden hacer con esto. Pero obviamente, como les dije, esto ya ahorita no, muchos están creyendo que no les sirve el programa Horizon. El programa Horizon cita, este, te da una, digamos, supuestamente el link de descarga, el setup para que lo puedas instalar, vea, modo offline, porque es una versión viejita, pero me sirve a mí todavía. Si damos aquí, con el momento que yo le dé clic de este ladito, me aparece la barra, y acá abajo me va a aparecer que está, según que está cargando. En mi caso ya no apareció, pero se dan cuenta, no aparece nada. Ese es el error que tienen, chavos. Yo hubiera querido meter otra, aquí se por acá, hola, ¿cómo están? Dice MK Alex. ¿Qué pasó, Alex? Bienvenido al stream. Entonces, ese es el error que nos da, chavos. Yo quisiera haber metido una cámara para que ustedes vieran que no estoy haciendo trampa, que estoy ocupando la misma USB que me tiene Xbox aquí en la computadora. Pero si quito la única entrada que tengo disponible ahorita de USB, la estoy ocupando precisamente para la USB para del Xbox a la PC. No puedo conectar lo que es la cámara web para lo que es mandar la imagen, lamentablemente. Pero bueno, ese es el problema que tienen, chavos. Ahora, yo pensé, cuando me marcó esto así, yo pensé que era error de este lo que es el programa Horizon. Obviamente intenté descargarlo, déjame ver si se ve bien. Si se ve bien, perfecto. Intenté descargarlo. Yo voy por acá. Nos vamos a la página de descarga oficial de Horizon. Es horizonmb.com. Nos vamos aquí. ¿Qué dice por acá? Este Mr. Crafter. Oye, Joshua, ¿qué ordenador me recomiendas para mis videos de YouTube? ¿Qué ordenador? Para los videos de YouTube no importa qué ordenador tengas. La cosa que depende si vas a hacer stream o cualquier cosa es diferente. Ok, si te vas a estar aquí viene descarga Horizon y acá también descarga Horizon. Cualquiera de los dos que tú le des te va supuestamente a descargar el programa Horizon. Lo malo es que te va a descargar solamente un archivo HTML que viene siendo un link, vean, sitio web. Horizon es ese tu punto web o sitio web. Le voy a dar en guardar en mi caso. Ya, vean, ya lo descargué dos o tres veces y vean, es un archivo HTML. El HTML, bueno, este archivo nada más es como una URL, te va a mandar una URL de lo que es este, el programa para que lo puedas descargar. Ya lo tenemos aquí, voy a cerrar esta página para que no me dé lag, chavos, porque estoy grabando así. Le damos doble clic, se abre y se cierra lo que es el explorador. Se mantiene y bien, aquí está. Y se vuelve a cerrar. Ese es el problema que estamos teniendo, y está bien, chavos, aquí me está marcando. Este, me decían que muchos tienen este problema, chavos, que no les daba, que era una página web nada más y que no podían instalarlo. Dice por acá MK Alex, mi computadora tiene un montón de virus, pues hay que formatearla, Alex, hay que formatearla. Y ven aquí, dice horizonc2.exe, ok, ese es el problema que les estaba dando a muchos. Dice acción, ejecutar, quieres ejecutar o guardar este programa. En mi caso, yo por lo personal le voy a dar ahorita ejecutar. Vamos a ver si esto ya funciona o no funciona. A mí anteriormente esto lo instalé y me daba un archivo que me daba un error, un archivo de este, me decía que faltaba un archivo .dll, el cual este, bueno, pues estuve buscando, me dio el nombre del archivo que me faltaba, pero no me funcionaba realmente. Ahora está ejecutándose. Vamos a desactivar lo que es mejor el antivirus, porque tengo activado el antivirus por una hora. Antes de que se ejecute esto, lo voy a desactivar por una hora. Listo. Y acá está, dice, ok, activación del antivirus, ya está. Y ok, les va a aparecer un pequeño mensajito que dice, si deseas permitir que ese programa realice cambios en el equipo. Le vamos a dar que sí. Es un editor comprobado, se llama Blues, que lamentablemente no lo puedo ver. No sé si lo pueden ver ustedes ahorita, creo que no se puede ver, pero bueno. Y empieza a instalarlo, ok.
Se supone que ahorita automáticamente tiene que borrar este anterior, en teoría. Entonces vamos a ver qué tal ahorita, qué tal si corre o no corre, si es que ya lo repararon o no. A mí este programa me dejó de funcionar el lunes, chavos. Apenas el lunes pasado lo actualicé, quise utilizar con la USB y no me dejaba utilizarlo. Ay, hijo. Ahora sí me traje agua, chavos, porque a veces ando hablando como perico. Y se me reseca la garganta de estar hable y hable. Entonces vamos a ver. Vamos a esperar a que se instale, chavos. Entonces les digo, a mí me marcaba, vean, ahí está. Muchos dicen que no se puede instalar. Simplemente le das doble clic, te va a abrir lo que es un navegador, se cierra automáticamente otra vez. Después de 5 segundos o 3 segundos se cierra y te va a aparecer el instalador. Te va a decir que si quieres guardarlo o quieres ejecutarlo. En mi caso yo lo di ejecutar. Yo ustedes si lo quieren guardar, pues ya es otra cosa. Le damos en aceptar. Dice, ok, activar, que clínica para continuar con la instalación. Lamentablemente esto no viene, esto lo voy a dar a declinar. No quiero que instale nada de cosas adicionales en la computadora. Acepta para continuar tu instalación, fin de la licencia, paso 3 de 3, perfecto. Y esperamos a que se instale. Como pueden ver, no tarda, tampoco digamos que tarda así un montón de tiempo, no tarda. Eso hace un poquito, y bueno, de hecho había pensado hacer un tutorial un poquito rápido, pero yo creo que sí lo voy a hacer un poquito largo, chavos, para que ustedes puedan entender bien de cómo va esto, ¿no? O de qué va esto. Ok, ya acabó, voy a cerrar esta página de acá. O una de dos, o me crea un icono nuevo, creo que es una X del Xbox. O tardar un poquito, pero vamos a esperar a que se instale esto. Todavía sigue corriendo porque me doy cuenta por el mouse, por el puntero, y está parpadeando es porque el programa. Aquí está, es esta cosa de acá, creo, error de administrador. Quise por acá quise por acá de Fernand Gamer, una PC Gamer. Ese es el setup de Horizon. Todavía no quiero instalarlo. Ok, cerramos esto. No. Bueno, sí, acá está. Software UBS. No, no quiero que me dé esto. Esto también te lo va a dar esto, pero bueno. Se supone que ya está instalado, pero realmente no se ve si funciona o no funciona. A mí lamentablemente no me funcionaba, me da muchos errores. Visor de eventos. Ok, parece que. Según me lo instaló, pero no aparece el icono. Entonces yo sigo abriendo con el antiguito, ¿no? Ahora. Yo les recomiendo que la verdad pues se queden con una con la versión anterior de Horizon. Si no van a, digamos, a pagar el programa Horizon para una versión, digamos, más reciente y que les y que les dé que ocupen, bueno, de verdad, creo que de hecho hay que pagar para esto. Vamos a aceptar otra vez. Primero sigue abriendo. De hecho la versión anterior todavía así que no me lo sigue leyendo, vean, no me lo lee. Aún tengo conectada la USB, ¿ok? Entonces, vean, no me lee la USB, ya vimos lo del programa Horizon, que sí, aparentemente se instala, pero no se instala. Ustedes pudieron darse cuenta. Entonces, si no les funciona, chavos, instálense una versión anterior del programa Horizon. Si quieren pagar, obviamente, para tener la última versión, bueno, entonces espérense, hay que tener paciencia. Y lo podrán hacer, chavos, para que esto funcione. Que dice por acá, Yangri dice promo. No hay promo ahorita, Yangri. Es tutorial, no sé por qué me piden promo. Sí, es un tutorial. Entonces, vamos a ver cómo podemos ahora configurar realmente la USB. Pero lo que es realmente configurarla para el Xbox 360, chavos. Ahora sí, vamos a ver eso. Si no, aparentemente dice que está, según me ha instalado y todo, pero no corre el programa Horizon, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora la instalación de lo que viene o la configuración de la USB. Pero ahora sí lo que es realmente una instalación o configuración. Esto ya va a ser un poquito. Acá está expulsar. No es difícil, pero sí va a ser, digamos que un poquito tardado. Que ¿ok? Ya retire la USB. Para empezar, vamos a cerrar esto. Me voy a ir a. Nos vamos a ir a la imagen de la consola. Lo digo nuevamente, perdón que lo haga de esta manera, chavos, pero pues no hay otra forma para hacerlo. Todo de una sola vez, ¿ok? Seguimos aquí. Estamos en la computadora, en el PC. Ah, en la PC, en el Xbox. Ahora, si se dan cuenta, me está marcando en la unidad de memoria 157 megabytes. ¿Ok? Voy para acá. Voy a conectar lo que viene siendo nuevamente la USB para que vean, a ver si no se me traba, porque luego me da un poquito problemita esto al estar cargando, no sé por qué. Acá vamos al sistema.
almacenamiento. Y bueno, aquí está la USB, como les dije. Pam, 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 pam. Uy, me tardó mucho en... Ok, promo por acá. Se me petó la compu y puse el mic nada más. Dice, no, pues es por eso. ¿Qué pasó, Tecnomaster? Bienvenido al Steam Tecnomaster. Déjame ver por acá. Pato, 1, 2, 3, 1, 2, 4 por acá. Dice que dice por ahí. Dice, ¿desde cuándo haces ese tipo de directos? No, pues nada más ahorita. Es que intenté grabarlo, Tecnomaster, pero se tardó. Me marcó. Se tardó, aparte de que se tardó el video mucho en renderizar. Lo subí como eso de las 10 a las 11 y ya estaba arriba el video. Pero primero lo puse oculto el video, porque le había puesto música de supuestamente de la compañía de Freedom, pero me marcó coincidencia de terceros. Entonces tuve que mejor retirar el video y hacerlo en un stream. Aparte que puedo contestar sus preguntas que ahorita me hagan por aquí, las puedo contestar en, digamos al momento, este Tecnomaster. Por eso, pero bueno, vean, ¿qué dice por acá? Pom, ¿qué? Pon porno, dice por acá Tecnomaster, no manchen. Ok, ya estamos en la USB, le damos con el botón I, que es opciones de dispositivo, y si se dan cuenta, nada más va a cambiar nombre, formatear, borrar la caché del sistema y transferir contenido. Ya no nos da la, abajo de esta opción que dice transferir contenido, venía otra opción que decía configurar USB o configurar sistema. No sé si recuerden muchos, ya no está esa opción. Ok, entonces aparentemente ya no. Si tú formateaste esto, tu USB la formateaste, si quieres lo quieres meterle o pasar temas de que descargues de la computadora de internet y pasarlos a tu consola, ya no vas a poder. ¿Qué sé, para cuando haces la promo esa por acá? Todavía no sé, Tecnomaster, yo creo que a lo mejor la voy a quitar porque es mucho relajo. Cada vez que hago así, eso les digo algo que hagan y no saben cómo hacerlo, Tecnomaster. Entonces, yo creo que ya no va a ser la promo de canales. A ver luego les digo de eso. Entonces, vean, ya no tenemos la opción que dice configuración de sistema, ¿ok? Ya no se puede configurar la USB como queríamos antes. Entonces, ya no nos va a servir esto. Lamentablemente, ya no nos va a servir porque nos va a marcar este error. ¿Qué vamos a hacer para esto? Algo muy fácil. Muy fácil, de hecho es súper, lo vamos a hacer en directo, vamos a hacerlo en directo. Me salgo por completo, retiro la USB. Ya retiramos la USB. Más para que vean que sí retiré la USB, ¿ok? Ya no tenemos la USB conectada. Dice por acá Mr. X Carlos, dice la USA, poco ya salió otra actualización para el Xbox. A mí no es que apenas saliera, sino no sé si te dices cuenta, a mí me salió una actualización o me pidió una actualización el lunes. Y la actualicé, pero están diciendo que no a todos les ha llegado. Entonces, no sé si muchos dicen que supuestamente llegó este problema de la USB. Llegó a partir de que llegó el comunicado de que ya supuestamente tu consola te puede aceptar, digamos, discos duros como USB. Te puedes comprar tu disco duro de 1 TB, lo conectas a tu Xbox y te lo va a detectar. A partir de ahí vino este problema con las USBs, que ya no puedes configurarlas. Que por acá tu crítica, Pollo, que no saben comportarse por los chavos. Exactamente, Pollo, como dice Alex por acá, se me peta mi puta computadora cuando lo quiero poner la compu. Nati, hay que formatearla. Entonces, Alex, dice por acá Pollo, dice hola, yo, ¿qué pasó, Pollo? Alex por acá dice peta. Yo te puedo verlo aquí perfectamente, chavos, todavía no está petando, pero bueno, nos vamos a esta parte, chavos. Se dan cuenta, tengo 157 megabytes en mi disco duro interno de lo que es el Xbox. Lo que voy a hacer es esto, me voy a salir de acá, me voy a ir, o voy a cerrar mi cuenta, es mi cuenta de Xbox Live, se dan cuenta, Xbox, ahí está, dice Xbox Live, tengo amigos conectados, para que no digan que es que está haciendo trampa, estoy ocupando otra imagen, otro perfil, ¿no? Es el perfil que ocupo, es mi perfil de Xbox Live, chavos. Ahí está, Joshua 06660. Ok, estamos en vivo y todo aquí está bien, ¿eh? O sea, ¿se puede ver porno en el Xbox? Sí se puede, Tecnomaster, sí se puede. Ok, entonces nos salimos por acá. Lo que voy a hacer es cerrar la sesión. Cerramos sesión. Y para esto yo creé un perfil X. Dice prueba, se dan cuenta. Y voy a iniciar sesión con este. Ahí está. Si se dan cuenta, este perfil no tiene Xbox Live, no tiene nada. No está conectado, tengo el cable de banda ancha, pero no estoy conectado a Xbox Live, ¿ok? ¿Qué dice por acá? Mr. Carlos 9. Dice, ok, gracias, Yosha, me puedes saludar. Un saludo para Mr. XX Carlos 9. Bienvenido al stream. Lo que vamos a hacer ahora es irnos directamente al sistema, almacenamiento.
Y así como está, vamos a marcar lo que viene siendo la unidad de memoria. Así como está, vamos a presionar lo que es la tecla I. Y nos vamos acá donde dice eliminar actualización del sistema, ¿ok? Vamos a eliminar actualización del sistema. Le voy a dar que sí. Se va a reiniciar esto, chavos. No tarda mucho, se reinicia rápido. Ya volvió a jalar. Vamos a esperar a que cargue. De hecho, llevo 23 minutos de stream. Yo creo que está bastante. Es más, un poquito más largo, chavos. Pues sí, pero no importa. Dice por acá, MK Alex. Te doy un like porque por tu ayuda, Joshua. Ok, de nada, Mr. Alex. Esperamos a que esto se reinicie otra vez, chavos. Al momento de reiniciarse, bien, nos dice que hay una actualización disponible. Que si queremos instalar la actualización, yo le voy a dar, en mi caso, le voy a dar que no. Voy a iniciar sesión con el perfil de prueba. Es el que no tiene Xbox Live, ok. Y se dan cuenta, otra vez me marca que hay disponible una actualización. Quiero aceptar, le voy a dar nuevamente que no. También, no sé si se dieron cuenta, los avatar aparecen, no están nada, no aparecen los avatar. ¿Por qué? Porque faltan las actualizaciones. Dice por acá, MK Alex, dice Yusa, perdón, XD. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Alex? No te preocupes. Ok, ya que tenemos esto, chavos, ahora sí nos vamos a ir a. Bueno, vamos a conectar lo que es la USB nuevamente. Ya conecté mi USB. Y ahora nos vamos a ir nuevamente a lo que es configuración y sistema. Almacenamiento. Ahora sí me aparece aquí otra vez la USB. Y si se dan cuenta también lo que es, esta era mi memoria interna de lo que es mi Xbox, ya tiene más espacio. ¿Por qué? Porque ya borro obviamente las actualizaciones. ¿Qué dice por acá? Échate tu pollo por acá. Ok, aquí está la USB. Vamos a darle nuevamente Y. Y ahora ven, crear unidad del sistema. Ahora sí me aparece esta característica que con la actualización no me aparecía. Lo que vamos a hacer es obviamente aquí crear unidad del sistema. Y vean. Ya vean, esta opción no la teníamos, chavos. Si es que no recuerdan ustedes, no la tenemos ya ahorita con la actualización. Y por acá Tecnomaster dice, puta que Freedom dice que me pagará cada 3 meses. Ok, Tecnomaster. Pero pues con que te pague, yo creo que también es más que suficiente, Tecnomaster. No hay problema por eso. Ok, ya que tenemos esto, chavos, se dan cuenta, le vamos a dar configurar ahora. Esta acción quitará todo el contenido del dispositivo y la configuración como unidad de almacenamiento de Xbox 360. ¿Quieres continuar? Le vamos a dar que sí. Está probando el dispositivo de almacenamiento y lo va a configurar. Y por acá miles y miles de dólares, dice por acá tuto, dice pollo. Ok, entonces vean, es un gran error que acaba de cometer lo que es este. Bueno, obviamente quiero pensar que Xbox, la compañía de Microsoft, lo hizo obviamente para que ya no pudiéramos meter lo que son imágenes y temas, todo eso, porque ya no te puede dar ese formato. Ahí está, tu dispositivo está listo y cumple las recomendaciones de rendimiento de Xbox 360. Para más información de almacenamiento, visita www y bla, bla, bla. La vamos a aceptar. No quiero leer, obviamente. Y ahora, si se dan cuenta, vean el espacio que tenemos ahora. Tenemos 3,1 GB. ¿Ok? Antes de que yo hiciera le diera el formato como ahorita lo hice a la unidad de memoria, me aparecía 3,4 GB. Eso es lo que yo me refería con ustedes, que les había comentado que Microsoft metió lo que es lo que viene siendo más o menos una configuración flash para las USBs. Es una configuración muy ligera, sí, es ligerísima, casi no te ocupa espacio. El problema es que ya no vas a poder ocuparla en la computadora para pasar tus lo que viene siendo tus temas, tus imágenes, tus partidas, o descargar temas, descargar tus mapas de Minecraft o cosas por el estilo. Ya no vas a poder hacerlo. A menos que hagas lo que yo acabo de hacer ahorita, que es reiniciar, digamos que borrar las actualizaciones, configurar la USB, ahora sí ya configurada para Xbox 360, realmente configurada. ¿Ok? Ya estamos, ya ahora sí estamos seguros de que esta USB ya va a servir para el Xbox 360 con la configuración y también para tu computadora, usando obviamente el programa Horizon o sea Modio, cualquiera de esos dos ya te va a funcionar esto. Nos vamos para atrás, para atrás, para atrás. Lo que vamos a hacer ahora. Va a tardar es un poquito, chavos, pero bueno. Ya nada más retiraríamos lo que es la USB para que no nos vaya a marcar ningún error, ¿ok? Ya que tenemos esto, nos vamos acá y voy a cerrar esta sesión. Cerramos sesión. Y ahora voy a iniciar sesión con mi perfil de Xbox Live. Aquí está. Vamos a iniciar. Y ahora sí me pide una actualización. Esta actualización se va a repetir 2 veces. Te va a pedir aquí que dice actualización necesaria. ¿Quieres aplicar la actualización ahora?
Digamos que sí, se cierra, vuelve a aparecer otra vez la actualización, ven, aparece dos veces el mensaje de actualización. ¿Y para qué tengo Master? ¿Y para qué te sirve tener una USB en el Xbox? ¿Cómo que para qué Tecnomaster? ¿Cómo crees que paso yo los temas? ¿O cómo vas a instalarle temas de terceros? Yo la ocupo, ocupo la USB para el Xbox para instalar temas de que yo creo, mis temas, mis temas personales, para meterle imágenes de jugador, para pasarles a ustedes lo que son mis save o mis partidas, para que puedas también meter mapas de Minecraft o pasarles tú a gente mapas de Minecraft. Si no tienes una USB para poder extraer lo que viene siendo todo lo que te acabo de decir ahorita, no vas a poder compartir lo que es a veces tu contenido. En mi caso, como soy aquí en YouTube, necesito a veces compartir con ustedes a veces algún mapa de Minecraft, alguna partida de algún juego, por ejemplo, alguna partida de Dave Island que por ahí me han pedido, y todo eso que a ustedes les paso, chequen mi página web, Tecnomaster, chequen mi página web. La página web es de se llama HackerM360.yindo. O en la parte de abajo está mi página web. Ahí puedes checar todo eso que te estoy mostrando ahí. Ocupa la USB, entonces realmente sí ocupa la USB. ¿Y después de qué será? ¿Qué? ¿Y después de qué será el directo? Todavía no sé muy bien, Tecnomaster, todavía no sé. Pero bueno, esa es la segunda actualización que me está pidiendo ahorita. Ya pasó la primera, esa es la segunda. Le vamos a dar a aceptar. Y pues instalarlo. Esta parte de aquí que va a instalarse, chavos, tarda aproximadamente entre 5 y 6 minutitos más o menos. Es lo que aproximadamente tarda, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos a ir a la computadora en lo que esto se está actualizando. Obviamente no quiero que vean, quiero que ustedes vean que no estoy haciendo trampa. Entonces, voy a ajustar, digamos, esto ahorita para que ustedes puedan seguir viendo lo que son las dos imágenes, ¿no? Para que vean que no es trampa, no es nada, nada. Ahí está. Para que vean que no hay chanchullo ni nada, que es que me estás haciendo trampa, que no se ve o que me quitas esto y realmente no pudimos ver la actualización. No, ahí está ahorita en pantalla. Dice por acá MK Alex. Saludos, Joshua. Un saludito para MK Alex. Puedes poner temas eróticos. Sí, o sea, te pueden poner los temas que tú quieras, Tecnomaster. Por eso le digo. Pero para eso necesitas la USB. Por eso le digo que sí es importante la USB. Pero que sea realmente bien configurada como debe de ser para el Xbox 360. Y también para que te la lea lo que es el programa Horizon. De lo contrario, no te la va a leer. Eso es a lo que me refiero. Ahora voy a conectar lo que viene siendo la USB al Xbox, a la PC. Ya oyeron por ahí. Vamos a esperar a que nos marque por acá. Perdón por esto, chavo. Voy a echar aquí las imágenes. Ahí está. Voy a cerrar esta parte. Ejecuto mi programa Horizon, como pueden ver. Recuerden que es la versión antigüita porque la versión nueva supuestamente se instaló, pero realmente no se instaló como tenía que ser. ¿Ok? Ahora, probablemente ahorita, a mí en este caso puede que me dé un poquito de fallo, chavos, lo que es el stream. ¿Por qué? Porque me está descargando la actualización ahorita. Todo esto lo estoy haciendo ahorita en vivo. No hay nada de que me salto algunas escenas, de que les corto escenas, de que corto eso, nada. Todo está totalmente en vivo. Lo pueden ver ustedes. Ahorita vamos a esperar a que cargue esto. Listo. Como pueden ver, bueno, ya acá está. Ahí para que puedan verlo bien. Dice, Horizon igual está en modo offline porque ya hay una actualización. Yo le voy a dar que así nada más, que quiero que corra en modo offline. Ok, ya tenemos de este lado. Y como pueden ver, ya me registró lo que viene siendo, así para que puedan verlo bien. Ya me registró, chavos, lo que viene siendo la USB, ¿ok? Dice por acá Rafael Aguilar. Hola, ¿qué pasó, Rafael Aguilar? Perdón, bienvenido al stream. Dice por acá Pollo. Yo tengo un tema hentai para PC, dice. No, yo no, yo para PC no meto este temas. No me gusta mucho utilizarlos. Pero bueno, vean, chavos, aquí ya está, ya podemos utilizar nuestra USB nuevamente configurada para lo que viene siendo Xbox 360. Ahora sí no la lee. No quiero, ahora no quiero que digan que es que si tú estás usando otra USB cuando te haces otra USB. No. Vamos aquí donde dice equipo y vean ahora la diferencia. Ahí está. Esa de acá abajo, no sé si ustedes recuerdan, bueno, que les había comentado, tengo una USB conectada, pero que está para acelerar lo que es para acelerar la RAM, ¿ok? Entonces aquí tengo una USB que está conectada para la RAM y otra es esta de acá que la tengo, digamos, para el Xbox 360. Ahora, si se dan cuenta, ahora sí me marca que está realmente ocupada, ¿ok? Sí tiene una configuración. Anteriormente, si ustedes recuerdan, si no recuerdan, pueden regresar el video.
y pueden checar que no nos aparecía lo que es aquí que está ocupada, nos marcaba que estaba limpia, porque es lo mismo que les digo otra vez, la configuración que nos estaba dando Microsoft, que te mete Microsoft, es una configuración flash que realmente nada más te sirve para para el Xbox. No puedes conectar, no te va a servir para tu programa Horizon, lamentablemente. ¿Qué dice por acá? Ya se me empezó el directo, dice por acá MKAlex, ok. ¿Qué pasó, Tortuga? Dice por acá Joshua, ¿qué dice por acá Tecnomase pervertido? Entonces, chavos, ahora sí ya se ve esto, chavos, ¿bien? Ya funciona realmente, funciona la USB y ahora realmente tiene una configuración que nos va a servir para el Xbox y para el programa Horizon, ¿ok? Yo me imagino, quiero pensar que, por ejemplo, ahorita Horizon ya vio lo que es ese problema que está la actualización ahorita de Microsoft y que ya no va a servir lo que es su programa para poder utilizarlo. Entonces yo también pienso que a lo mejor Microsoft por eso lo metió de esta manera. Te configura los dispositivos en flash rápidos, una configuración rápida, pero que no es detectable en la computadora. Lamentablemente, como dicen, así como lo hizo Microsoft, nada más te sirve para almacenamiento en tu Xbox, nada más. No vas a poder pasar imágenes a alguien más. No vas a poder pasar ni siquiera, a lo mejor si le cuentas de una consola a otra, a una consola o luego a otra consola, sí te va a servir. Pero digamos, si yo quiero, por ejemplo, a ustedes, yo les quiero, yo hago un mapa de Minecraft y se los quiero pasar, no voy a poder, chavos. Tendría que, digamos, que pues digamos que llevarme ahora sí el tema o el mapa en la USB, ir con un amigo o con mi primo, digamos algo así, conectarlo en su Xbox y jugar desde ahí. Y aparte tendría que yo utilizar mi perfil. Entonces, estamos lo que yo te acabo de hacer es para evitar ya eso. ¿Ok? Dice por acá Alex. Ahora me pone el directo que no lo puedo mirar. Dice, ok. Tengo más por acá, Joshua. ¿A quién te qué? ¿Te harías a Ariana Grande o a Sam Poker de iCarly? Ah, pues a Sam Poker, no manches. Hasta la pregunta ofende, no manches, Tecnomaster. Dice por acá, Pollo. Está el directo que recarga la página. Dice por acá, Pollo. Ok, chavos, vean. Ahora, se dan cuenta, sigue actualizando aquí por parte de lo que viene siendo Xbox. Sigue actualizando. Como dije, tarda entre 5 y 10 minutitos más o menos la actualización. Ok, ahora. Espero que no me falle la conexión porque la otra vez me falló la conexión. Cuando estábamos en el tutorial, yo iba aquí casi a terminar de actualizarse y se desconectó de Xbox Live mi consola. Entonces tuve que volver a reiniciar lo que es la actualización, pero ya la segunda vez es mucho más rápido. Dice por acá César Pro, dice por acá, hola, ¿qué pasó César? Bienvenido al stream. Nesti, dice por acá, promo, amigo. Hoy no hay promo, Nesti. Este tutorial, no sé por qué me preguntan, me piden en los streams de los game, de Let's Play o algo así de Minecraft, me piden promos y no estoy haciendo promo, pero bueno. Entonces, chavos, esta actualización, digo, va a tardar un poquito, se dan cuenta, ya está actualizando otra vez. Esta actualización que ahorita estamos instalando es para que se recupere lo que viene siendo ya, por así llamarlo, el sistema operativo, digamos, de lo que es el Xbox y ya nos aparezca, ahora sí nos aparezcan los avatar con ya con su skin y todo, ya como deben aparecer, ¿ok? Dice por acá MK Alex, dice, bueno, chao, Joshua, ok, nos vemos, Mr. Alex. Entonces va a tardar eso, chavos. Ahora, si es que llegamos hasta el final, les va a aparecer un pequeño error. Te va a decir que según que no se puede instalar la actualización, te va a decir que te comuniques con soporte técnico y te va a dar un código de error. Eso nos va a valer gorro. No importa. No, al final de cuentas, ese tipo de error no nos va a servir para nada. No hay ningún problema. ¿Qué dice por acá Tecnomaster? César, ¿ya terminaste de jugar Halo? Dice por acá, sí, esa promo dice. Ok, vamos a esperar un poquito más a que acabe de continuar. Bueno, acabe de instalarse la actualización, chavos. Y bueno, voy a ver cuál era la USB que tengo que retirar porque las dos son de 4 GB. Vamos a ver esta. De hecho, tengo que ver las propiedades para poder ver en ReadyBoss. Dedicado a ReadyBoss, entonces debe ser la de acá. Propiedades. Ok, es esta. Esta es la que voy a retirar. Y expulsamos. Ok, entonces no es esta. A ver. Entonces debe ser la de acá. Ah, sí, ¿cómo voy a retirarla si todavía tengo abierto este? ¿Verdad? Pues sí, obviamente. No puedo retirarla. Aquí por acá, Asael Gamer dice, salúdame. Un saludo para Asael Gamer Tecnomaster. Eso no agregaron nada, nada más arreglaron bugs. Sí, ok. Saluda a mi promo. No hay promo, Asael Gamer. Salúdame por acá. ¿Qué pasó? Ella al mar. Un saludito y verdad César, dice que nos promociones. Dice ya yo soy promo, dice por aquí Tecnomaster. No manches, es que es un relajo Tecnomaster, hago más coraje yo que ustedes, entonces yo creo que no.
Ok, ya cerramos esto. Y según yo, entonces era esta de acá. Ya no recuerdo cuál era la que tenía que sacar. No, esta no es la de abajo, era de arriba, la Kingston. Le hubiera puesto un triste nombre a la a la USB, pero ya, no le puse nombre, chavos. Pero bueno, de esa manera, como les dije, ya podemos digamos, ocupar todo esto. Ya no hay ningún problema. Vamos a esperar a que se acabe de actualizar. ¿Qué pasa? Tengo más que ya yo se por muy por acá. No manches. Va a tardar, como digo, va a tardar entre 5 y 10 minutitos, o entre 5 y 6 minutos tarda más o menos, chavos. Dependiendo también de lo que viene siendo su internet, ¿ok? Esto es otra que se acaba de actualizar, chavos. Lo que va a hacer es, obviamente, digamos que nada más recuperar las actualizaciones. De hecho, ahorita cuando borré la actualización, no sé si borra la última actualización o borra todas las actualizaciones, pero bueno. Y por acá José Bernardo dice: hola, salúdame, soy tu fans. ¿Qué pasó, José Bernardo? Bienvenido al stream, jaja, ese es el gamer. Y por acá, pollo, yo acabo de ver una. ¿Qué? Una mosca gigante, dice. Ok. Espera que se actualice, chavos. Ya casi va a terminar. Y esta actualización se repite dos veces, chavos, van a ver. Dice por acá Twitch, dice, ¿por qué César se pone pros y casi no sabe nada? Dice, pues no, ay, yo qué sé, ¿por qué me preguntan, chavos? Ah, ya me acabé mi agua. Ok, bueno. Ya casi acaba de actualizarse, chavos. Voy a ponerlo en pantalla completa nuevamente esto. Porque quiero que se vea, obviamente quiero que se vea en pantalla completa. Pam, ahí está. Como les dije, esto va a tardar un poquito, pero vale la pena al final de cuentas. Y por acá dice César Sorri, dice por acá, la mosca que, la mosca grandota era tu mamá, dice por acá, es el gamer, no manchen, chavos. Ok. Bueno, como les dije, yo esto ya lo había grabado, lo grabé en un tutorial, chavos, sí lo grabé. El problema fue, digamos, que lo subí, le puse música de Freedom, como les dije. Pero se supone que tengo la música de Freedom que es sin copyright. Aparentemente la puedo utilizar. Lo subí en privado como eso de las. Ahí sale el error, vean. Dice error en la actualización. No se puede descargar la actualización. Para probar la conexión, abre la configuración del sistema y seleccione. No. Y selecciona, perdón. Y selecciona. Configuración de red, probar conexión. O sea, nos da el tipo de errores, un tipo de error normal. Y nos da el código de error. Esto le va a pasar así, no importa. Le dan en aceptar. Ahorita se vuelve a reiniciar. Y vean, no importa, le damos otra vez aquí, vamos a la guía, le vamos a conectarte a Xbox Live y otra vez me va a aparecer la actualización. Tu usuario no puede conectarse, que está jugando para el progreso. Ok, aquí vamos a tener que reiniciarla. Porque digo, a veces me pasa a mí este error, no es muy digo, normal, pero bueno, vamos a cerrarla. Y la volvemos a prender. Pam, 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 pam. Vamos a ver a que se reinicie, chavos. Esperen tantito. Ahí está. ¿Por qué se ve ese cuadro negro? No quería que se viera ese cuadro negro, pero bueno. Vamos a ver, se reinicia. Y otra vez me tiene que pedir la actualización. Vamos a ver. Obviamente yo aquí me estoy tardando más. Voy a que sea otra vez. Dice, es un código de gol. Dice, ok, no sé por acá. Oye, yo sé cuándo me promocionas. No sé, chavos, digo que ya les había comentado que a lo mejor es probable que ya no lo haga. Vean, ahora si se dan cuenta, eso, como digo, se va a actualizar dos veces, chavos. La primera actualización que te marca el error, vas a tener que o reiniciar tu consola, o simplemente le das a aceptar y te vuelves a, y vuelves a bueno, si la reinicias. Y te vuelve a pedir otra vez la actualización. La vuelves a actualizar y vean, ya avanza mucho más rápido la segunda actualización. Dice, hola, ¿qué haces? Yo soy a que me saludas. Un saludo para Bally Rex, YouTube Gamer. Gamers, perdón. Vean, ya esta segunda actualización se instala más rápido. Hagan de cuenta que la actualización se hagan de cuenta que se divide en dos partes. La primera parte que hicimos, que es la más pesada, y te salta el error. La segunda actualización, digamos que es como un complemento. Pero, o sea, no sé por qué. De hecho, debe venir toda junta, pero me sigue marcando a mí ese error. Digamos que me pasó dos o tres veces. Yo pensé que era error de mi consola o error de conexión, pero ya vi que no. Se instala así. La primera actualización se instala lento y al final te da un error. Apaga la consola, reinicias, vuelves a instalar la actualización y se instala más rápido. ¿Quién sabe por qué? Dice por acá José Bernardo: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién sabe, José? Ok, vamos a esperar a que cargue.
Dice por acá Vali Rex, que me saludas porfa. Un saludo para Vali Rex, ya te saludé. Dice por acá Pollo, dice Yosa, ¿por qué no grabas y editas tus tutoriales en vez de streamearlos? Lo digo porque hay gente a la que le da flojera ver los videos XD. Sí lo hice, bueno, Pollo, perdón, Tecnomás, sí lo hice Pollo. El problema sí, es que les da hueva, ya lo sé, pero es que me tardo más en eso Pollo. Ya lo hice hace rato y digamos que lo que te digo, subí el video, pero me marcó coincidencia de terceros. Sí, a mí sí me marca, y de hecho yo pienso, si me marca coincidencia de terceros, es automáticamente que me van a sacar luego un strike. Pues va a salir con que el otro mono va a invalidar su video, una reclamación, cualquier cosa, y me va a echar a perder lo que es el video. Por eso prefiero hacer los stream. Inclusive ahorita por lo mismo no puse música. Ahora espérenme tantito. Porque si no, ayer lo quise hacer y salió en el stream los chavos que invítame, quiero jugar, quiero salir en tu tutorial, te voy a ayudar. No saben ni qué era el tutorial y ya me están ofreciendo la ayuda, chavos. Pero bueno, no, espera que cargue ahora sí esto. Ya ese es lo último, chavos. Nada más quiero que vean ustedes que realmente funciona y que no les va a dar ningún problema. Ya que si me llegan a decir, es que oye, y tengo problemas, por ejemplo, porque no me sepa mi contraseña o mi correo electrónico de mi perfil para poder recuperarlo, no es necesario. Nada más estamos quitando lo que es la actualización y volvemos a instalarla. Y vean, funciona muy bien esto. Dice por acá Aldo Alonso, ¿por qué los videos son de mala calidad? Es como de 4, 420. Ya lo respondí, Aldo, pero es que me siguen haciendo las mismas preguntas, ya lo respondí otra vez. ¿Por qué los hago de 360? Porque no puedo subir videos de mayor calidad, así de fácil. Si yo los pongo a 480, sí lo puedo hacer, pero luego se quedan con que invítame, invítame. Y si los invito, se me cae el stream porque está jalando mi conexión, entonces después no los puedo subir a mayor calidad. Dice, por acá gracias a Pro, dice, para ver quién es el primer flojo que lo pregunta. ¿Qué pasó, Mr. Craftero? Dice, por acá Yusa, ¿con qué capturador grabas? Con la ICK, con la Greenleaf, perdón. Dice, por acá José Bernardo, ¿qué? ¿Viste extraterrestres? ¿Qué? ¿Viste extraterrestres? Extraterrestres. No, no he visto extraterrestres. Cuéntame, dice, güey, por acá. Ok, chavos, vean, entonces esto ya funciona totalmente, chavos. Ya podemos conectarla, ahora sí, ya vieron que funciona realmente. Se puede configurar esto ya, ahora sí, bien. Sin ningún problema, ¿ok? Nos vamos a otro sistema, almacenamiento, y bien, ya recuperamos lo que era el espacio de la actualización. Y ya tenemos espacio otra vez, tenemos menos espacio, pero ahí está. Funciona muy bien. Estoy en Xbox Live, antes de que miras. Y sigues en Xbox Live, estoy en Xbox Live. Pueden verlo. No hay ningún problema, chavos, ¿ok? Entonces, de esa manera tú ya puedes recuperar lo que viene siendo la configuración de tu USB para que realmente tú ahora sí la puedes ocupar para el programa Horizon, ¿ok? Si tú la dejas así como está ahorita, con el formato flash que te va metiendo Microsoft que metió, no vas a poder utilizarla con el programa Horizon, ¿ok? Voy a quitar esta, nos vamos directamente a la pantalla. Ahí está el monitor, ¿ok? Dice por acá, ¿qué es eso así, güey? ¿Qué? Eso así, güey. Dice por acá Tecnomaster. Si yo se ha hecho a qué, hecho un toque cuando haces el promo y qué, y ya todos relajados, dice por acá. No manches, Tecnomaster. Dice por acá Tutocrítica Pollo. Los aliens e Illuminatis, ¿so qué? Nos dominarán. Yo soy Illuminati, ¿qué? Reptilianos confirmados, XD, dice. Ok, chavos. Entonces, ahí está, chavos. Entonces, como les dije, me decían que por qué hacía esto, para qué servía lo que es la USB ya configurada, pero realmente con un formato que te va a servir para tu Xbox y para la PC o con el programa Horizon, ¿ok? ¿Para qué te va a servir? Pues muy fácil, como ya les había dicho, para los temas. En mi caso ahorita, estos tres temas están en la USB. Si tú quieres cargar un tema de alguien más que te va a pasar un tema, o te lo pasa por la USB y llegas a, por ejemplo, si vives cerca, pues te lo pasa por USB. Vas a tu casa, lo conectas a tu consola y ya te pasa el tema. Ok, así. Siempre y cuando el tema sea gratis, si no te tiene que pasar licencias. Ahora, si por ejemplo yo les quiero pasar el tema a chavos, digamos, de Estados Unidos, de Perú, todos esos que están a mi página web para descargar los temas, ¿cómo les voy a pasar yo el tema si no puedo pasarlo a una USB? Esa es la cosa, chavos, esa es la cosa. Y vean por aquí, acá está. Ahí está, ya jaló, chavos. ¿Qué dice por acá? ¿Pero qué? Dice, pero ¿qué? Mientras no nos maten
No nos maten a tener sexo, ok, no dice por acá. Dice por acá Wither Kill, ¿quieres un banner? No, chavo, no. Dice por acá José Bernardo, dice, veo tus videos y qué, y no me he suscrito por acá, José Bernardo, ok. Tecnomaster, juega Geometry Dash, que ahí lo tienes, solo ábrelo y ya. Dice acá, dice, ¿por qué yo lo digo por acá, José Bernardo? Ok. Entonces, chavos, es lo que les digo, si yo no pudiera configurar mi USB, y César lo sabe, que la otra vez en un stream de César le pregunté que si no tenía problemas él con el programa Horizon, porque yo pensé que era el programa Horizon el que estaba afectando lo que era la USB. Ya después me recordó un amigo, Brian, me recordó por acá. De hecho, aquí tengo su perfil para que vean, aunque no es mentira, él fue el que me recordó, no me acordaba, pero él fue el que me recordó que estaba la actualización de Microsoft, que ya te lee lo que es la USB directamente. Entonces, déjeme por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que era XX Gold, algo así. Por aquí debe de estar. Acá está. Él fue el que me recordó, chavos, X Gold o God, Dios Brian. Dios Brian Gold, él fue el que me recordó que que Microsoft había puesto lo que es esta actualización hace mucho, hace a lo mejor un mes o algo así, ya 2 meses, la había puesto. Pero como muchos tenemos ya configurada una USB, no nos tomamos la molestia de checar si realmente todavía servía lo que es los complementos que teníamos anteriormente, o las características, las características que teníamos anteriormente con la configuración. Si tú ahorita quieres, si ahorita, bueno, se puede hacer la prueba, chavos, quieren. Agarren una USB, cualquier USB de más de 1 GB por lo menos, métanla a su Xbox y sin que ustedes la configuren, automáticamente les va a aparecer ¿cómo se llama? Que vengo para acá. Automáticamente les va a aparecer lo que es como si estuviera ya configurada. Les va a aparecer así, automáticamente, sin que ustedes la configuren. Pero ahora ustedes metan esa supuestamente USB que es configurada, métanla a la computadora y abran el programa Horizon o el programa Modio para intentar meter o extraer alguna imagen o algún tema de la USB, y el programa Horizon o el programa Modio no se las va a detectar. Ese es el problema que tenemos ahorita. Entonces, lo que digo, yo otra vez traje una pequeña solución para que puedan ustedes hacerlo. Que por acá se juega Geometric Dash, dice, no manches. Dice por acá José Bernardo. Dice, no, ¿qué? Dice, no, mentira, ¿qué? Yo ya me suscribí, ¿qué? No soy tan, yo lo hice por acá, José Bernardo, ok. Entonces, chavos, eso es lo que les digo, les comento a ustedes. Y así ya se va a poder, ok. Otras, el tema se ve muy grande porque yo lo tengo configurado. Cambié la configuración de mi monitor. Pantalla, formato de pantalla, aquí está, formato pa panorámica. Y ahora sí se ve el tema completo. Perdón que no se veía hace rato el tema completo, pero bueno, ahí está. Ok, esos temas también ya están ahí en mi página web para que los descarguen, chavos. Dice por acá ya juega Geometry Dash, dice que no, no puedo porque ya el mouse me está fallando, chavos. De repente el mouse da un clic nada más, o doy doble clic y nada más me marca un clic nada más. Ya está fallando el mouse, y pues no quiero acabar de descomponerlo. Entonces, chavos, esa es la manera que tú puedes reparar, digamos, tu USB para que ahora sí ya quede perfectamente configurada. Y ya no te va a dar problemas. Obviamente yo te recomiendo que ya no digamos que ya no la formatees. Si va, agárrate una USB exclusivamente para tu Xbox, le haces el formato así como ahorita yo le hice, pero que realmente tenga el formato, y levántala, guárdala, cuídala, porque ahorita podemos hacer esto, pero quién sabe si más adelante se pueda nos den la opción igual de quitar las actualizaciones y siga funcionando esto. Si no va a funcionar, ya valió gorro esto. Vamos a tener que estar batallando demasiado con las siguientes actualizaciones. Dice por acá José Bernardo, dice, no mames, ¿qué tienes? Un millón, tienes un millón, y en ese directo estoy yo y otro man, dice por acá. Haz directo de qué, platicando por Skype al rato. Vamos a ver, Tecnomaster, es que muchos se quejan porque no los agrego. Y luego ya viene el chavo no, ¿cómo se llama el chavo que estuvo jorobado todavía porque no, no le, nada, porque no le respondía, se enojó y me manda la fregada el güey? Entonces, pues vamos a ver si pueda platicar al ratito con por Skype, a ver qué hacemos. Y bueno, ya llevo 52 minutos, creo que ya lo voy a dejar hasta aquí, chavos. ¿Qué hice con las teclas? Ok, no, no, con las teclas menos, Tecnomaster. Pues si estoy cuidando el mouse, me estoy quejando del mouse que ya no sirve. Ahora imagínate si descompongo el teclado, me quedo sin computadora y volver a comprar teclado y lo demás, es demasiado. ¿Qué dice por acá? Droidman, dice por acá, promo, no manches, Droidman.
Ok, chavos, bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, chavos, que les sirva este tutorial. Y como digo, obviamente el tutorial que yo grabé duraba 20 minutos, 22 minutos duraba más o menos. El problema fue la coincidencia que me estaba dando. Entonces también dije, no, pues si me pongo a volver a renderizarlo, quitar la música, me iba a tardar más o menos 1 hora y media en renderizarlo. O 1 hora más o menos, como unos 45 minutos en renderizar. Más aparte en lo que lo subo. Ya me voy a echar casi 3 horas en subirlo. Entonces dije, no, pues saben qué, pues mejor hago el stream, así me tarde 1 hora, va a ser mucho más fácil y puedo responder sus preguntas de ustedes que tengan en el momento, las dudas que tengan, pues se responde inmediatamente. Entonces por eso es que yo lo hice de esta manera. Dice por acá Tecnomaster, ah, okay, por acá promo Tecnomaster, anda una rata por aquí, se hay dislike, dice por acá Tecnomaster, ah, no te preocupes Tecnomaster, dice por acá promo, dice que ya viene, ¿qué pasó Bakúa? Bakus. César, ¿conoces acá qué? A canales que hagan promos de por acá. Y por acá José Bernardo, qué tan sexy ese muñeco, dice yo lo dice. Ajá, dice por acá, dice, ok, no mames, dice por acá. Ok, chavos, ahora sí los dejo. Digo, nuevamente, espero que les haya servido el video, chavos. Sé que es, como les dije muchos, que lo haga en un video pequeño nada más y todo. Pero lo que quería mostrarles era a ustedes que realmente que no estoy haciendo trampa. Yo pude haber hecho el video cortito, a lo mejor de 15 minutos. Pero no les muestro, ¿saben qué? Puedo meter una USB y les digo qué hacer y se acabó. Y me van a decir, oye, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? Y van a tener dudas. Entonces, como por él les he comentado muchos en los videos, cuando hago un video, un stream, un tutorial, lo que ustedes quieran, ustedes se han dado cuenta que siempre les digo, ¿saben qué? Puede pasar esto y esto y esto. No hagan esto y esto y esto y esto, porque puede pasar esto y esto y esto o el otro. En pocas palabras. Y bienvenido este Farco de Gamer, bienvenido al stream, por acá, hola. Entonces, casi siempre procuro en los streams, chavos, o tutoriales, procuro hablarles con la verdad, decirles, ¿sabes qué? Si tú haces eso, te puede pasar eso. Le digo, no es seguro, pero puede que te pase esto. O sea, no es no es, digamos, cosa de espantarlos, pero digamos que sepan también ustedes qué es lo que puede pasar, o las consecuencias que puede pasar por hacer un acto, o decir algo, o hacer algo en el Xbox o en la computadora. Algunos no lo ven así, que dicen que qué flojera, ¿no? Pero bueno, pues yo quiero, digamos, resolver la mayor cantidad de dudas que tengan, lo más que se pueda, tratar de resolverlo. Para que el día, digamos, que después no me digan con que, oye, es que sabes que hice esto y dice así, pero ahora no me funciona esto, ¿cómo le hago para eso, para repararlo? Que ya me ha pasado. Le dije a unos chavos que me querían que desbloquear los logros. Le dije, ¿sabes qué? Se pegó ese programa, pero le dije a los chavos, no desbloqueen todos los logros un solo día, ni todos a la vez, porque les va a dar problema. Y le dije a chavos que podían podía hacer que Microsoft no los baneara, pero sí les iba a reiniciar lo que es su sus logros, los iba a reiniciar. Y dijo chavos, sí, es que no hay problema, no hay problema, quién sabe qué. Y les expliqué todo, ¿no? Dice por acá, llegas tarde, güey, dice por acá. Exterminero por acá, dice Lost Planet el 2, de qué, pero ¿qué pasó, Cristian Ramos? Farco de Game, dice por acá, sí, ¿qué estás hablando? Jaja, dice por acá. ¿De qué estás hablando, niggas? De por acá, pues lee el título, o sea, estás llegando tarde, no, ni siquiera lee el título. Ok, chavos. Entonces, como digo, los chavos estos modificaron su perfil, sí. Les dije que no desbloquean todos los logros de sus juegos. Y fue lo primero que hicieron. En un solo día desbloquearon casi 15 o 20 juegos, en un solo día. Entonces, obviamente, Microsoft se dio cuenta, lo detectó, no los baneó, pero lo que hizo fue reiniciarle sus logros. Y todavía como a los 3 días me marcan los chavos o me dicen mandan un mensaje privado y me dicen que por mi culpa les había pasado eso. Le digo, no, espérame, le digo, ¿qué hiciste? Ya me dijo, chavo, es que desbloqueé tantos logros en un día. Y como le digo, chavo, te dije que no desbloqueas todos los logros en un solo día. Si no, es que sí me dijiste, pero me dice, chavo, que es un maquesún que no le había hecho. Le digo, sí te dije, le digo, como le digo, mira, te lo advertí que te puede pasar esto, esto y esto y esto. Le digo, ya era abajo tú, digamos que es que ya es por tu cuenta. Entonces, es lo que digamos que tratando de evitar, que no les vaya a pasar eso, chavos, que no les pase algún error, que no les pase nada a sus consolas, porque si a ustedes les va a molestar que se les falle la consola, pues mucho más a mí me va a molestar que yo les estoy explicando cómo hacer las cosas y piensan con que es, oye, es que hice lo mismo que tú, pero me pasó esto. Digo, no sabes que entonces no hiciste lo mismo que yo. Y eso es lo que a veces pasa. Dice por acá José, voy a ver videos de risa, que dice, ¿qué? La de que llegó la policía. ¿Qué? Mostraste una arma, me hace cagar de la risa, dice por acá. Dice por acá Cristian Ramos, llegué tarde al video, ¿de qué vamos? Dice por acá.
Egoy dice, ¿por qué agrégame please a la PlayStation 3? No, no tengo PlayStation 3. Soy, ¿qué soy? Jacker dice, quiero dinero en GTA 5, dice. Quiero dinero real, no de GTA 5, dice, por acá tengo más. Ok. Chavos, esa es la idea de cuando yo hago los streams, chavos, tutoriales, lo que ustedes ven aquí en el canal, ya sea en este canal o el canal de Hacker Game o el canal de Legión México, cualquiera de mis tres canales, te das cuenta que a veces me tardo en las cosas en explicarlas porque quiero explicarlas lo mayor o, digamos, de la forma más fácil y que ustedes puedan entenderlo. Ok, esa es la idea de hacer los tutoriales. A mí de nada me sirve hacer un tutorial de 15 minutos, súper rápido. Y que les diga, ¿saben qué? Hay este problema, hagan esto y esto y eso, y se acabó, y ya. Y al rato, en el mismo video, me empiezan a decir, oye, es que no explicaste esto, es que te faltó esto, es que no me dijiste que podía pasar esto. Oye, yo hice esto, pero no lo hice exactamente como tú, y me pasó esto y esto y esto. No, entonces, eso es lo que queremos evitar. Que tengan ustedes, digamos, que después complicaciones para su consola, para su computadora, para lo que ustedes quieran. Y eso es lo que quiero evitar, chavos, ¿ok? Y bueno, pues ahora sí ya los dejo, nos vamos al ratito. Al ratito no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer de stream al rato, chavos, todavía, la verdad, no sé todavía. ¿Qué dice por acá? José Bernardo dice que era bromita por acá. Que subo Minecraft, dice por acá, suscríbese. No te preocupes, el Tony, no te preocupes por eso. Dice por acá José Bernardo, dice que vamos a matar al qué. A el Torino, dice, antes de que deje criar, no manches, chavos. Dice por acá Cristian Ramos, se lee bien, mano, dice por acá. Ok, bueno, pues ahora sí nos vemos, chavos. Como les dije, ahora sí ya vamos a terminar el stream. Espero que les sirva esto. Chequen el video si no lo quieren ver por completo. Sálganse las partes más importantes o vayan a la parte más importante que ustedes crean que es importante. El chiste es que a ustedes les sirva. Pues así que parece es un tutorial, chavos, que a ustedes les va a servir de guía paso a paso y que les va a servir realmente y que les está haciendo los pros y los contras. Un tutorial que te dice las cosas a medias no te va a servir para nada, la verdad. Yo por ahí he encontrado videos que te dicen, es que si haces esto y eso te puede pasar esto y esto. Y son cosas que yo ya he hecho en Xbox Live y no me ha pasado nada. Entonces le digo al chavo, ¿sabes qué? Le digo, no sabes ni lo que estás diciendo. Para que no haya problemas. Entonces digo, por ahí he visto también otros canales que según estúpidamente te dicen, es un chavo que tiene su canal de Argentina, el chavo, y te dice que cómo crear mods. Óigalo bien, ¿cómo crear mods para tal juego? ¿Cómo crear tal esto para otros juegos? Pero él le llama mods. No son ni siquiera mods, sino lo que nada más estás haciendo es editar lo que es el save game o el perfil de juegos. Nada más estás modificándolo. Pero el chavo le llama que dice que no, que eso es crear mods. Entonces, la verdad, hay cosas que no me gusta discutiendo con los chavos, pero bueno. ¿Qué dice por acá Cristian Ramos? Dice, anda, ya pues, que ya tienes 15 minutos de qué desperdite, jeje, dice. No, sí, ya, lo que pasa es que ya quería completar la hora, Cristian Ramos. Eso es lo que quería hacer, nada más a completar. Exactamente, ahorita ya llevamos 1 hora 34 minutos de stream. 1 hora con 37 segundos y contando de stream. Pero bueno, ahora sí, ya, chavos, nos vemos. Espero que les haya gustado. Que se suscriban al canal, comenten, denle like y compartan. Y nos vemos en el próximo videito, chavos. Ahora sí, hasta la próxima.